Nah, ¿estás por ahí? ¿Se cayó? Hola a todos. Amiga y amigos, estamos a punto de empezar. Estamos solucionando unos pequeños problemas técnicos y saldremos en breves segundos al aire. Buenas tardes. Ahí se escucha, tuve un problema de conexión. Bueno, les doy y les damos la bienvenida en nombre del Programa de Desarrollo Cultural, la UINVITA, de la Universidad de Chile y del área de extensión del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, a este ciclo de conversatorio que en esta oportunidad se titula Gómez Rojas, 100 años, mirada y relato de Manuel Rojas. Agradecemos a los expositores, a quienes se han conectado y se conectarán. Nos acompaña, como pueden ver ustedes, Jacinto Bustos, Raimo Craib y Jorge Guerra. Les cuento que cada comentarista expondrá sus ideas principales en un plazo aproximado de 15 minutos y luego daremos espacio a una ronda de preguntas. Comenzaremos la presentación con Raymond Craib, quien es profesor de historia de la Universidad de Cornell de Nueva York, en Estados Unidos, y autor del libro Santiago Subversivo, 1920, Anarquistas Universitarios y la muerte de José Domingo Gómez Rojas, libro publicado en LOM, por LOM, más bien, en 2017. Damos la bienvenida entonces a Raymond Craib y muchas gracias por conectarse. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y primero mis sinceros agradecimientos a mis colegas que están aquí en la pantalla conmigo y a Camilo y Lorena y Bruno por la invitación tan amable. Es un privilegio participar en este evento con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Yo voy a tratar de compartir mi pantalla. Vamos a ver si funciona. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Para los propósitos de esta discusión, que es una discusión no solamente sobre Gómez Rojas, pero también Mambo Rojas, pensé que podría ser útil reconstruir una visión amplia y espacial del mundo de Gómez Rojas y Mambo Rojas, del mundo de Santiago del año 20. Y voy a hacer eso con una serie de mapas que hice con un colega acá, David Etheridge, de Santiago en esta época. Y voy a usar los mapas como una forma de entrar al mundo de Gómez Rojas y de Mambo Rojas. Para comenzar, me gustaría leer unas palabras de Mambo Rojas, ¿no? Yo creo que cada ser humano tiene sus razones y pelea por ellas. La juventud de hoy sabe muchas cosas, sabe mucho más que esos idiotas que la critican y dicen que pierden clases o que son revolucionarios. Pero así se hace un país, con gente revoltosa, no con gente que se lleva sentada contando plata. Ok. Y el mapa, primero, mapa de la ciudad social. Es importante situar a Gómez Rojas en su espacio físico y político. Y ese espacio es lo que se puede ver aquí en este mapa. Esta es la zona de la ciudad que Mambo Rojas llamó en su novela La pura vida radiante, el barrio latino. El contorno aquí en el mapa del barrio es una aproximación, más o menos, y por supuesto no tenía límites rígidos como se describe aquí. Pero en general podría imaginarse una serie de anillos concéntricos que emanan del centro del barrio, que era efectivamente San Diego con Mata, por aquí.
La foto de la izquierda, eso es San Diego con Mata, más o menos en 1920. Pero lo importante es la presencia sustancial de sectores más radicales de la clase trabajadora. Los labradores en madera, dos locales de la IWW, el Centro de Estudios de Francisco Ferrer, el local del POS, ¿no?, el Partido Obrero Socialista, las sedes, hay dos sedes, ¿no?, de la imprenta Numen, revista muy, muy importante de la época, entre otros, ¿no? Incluso la residencia y el lugar de trabajo de uno de los grandes agitadores y organizadores de la época, Casimiro Barrios. Esto es Casimiro Barrios acá, ¿sí? Este es el Santiago anarquista, y eso lo quiero destacar, en parte porque el anarquismo era la fuerza política e intelectual más importante de la izquierda en ese momento, en Santiago, en Valparaíso, pero también al nivel internacional. En el barrio latino también está el Café Inmortales, donde se reunieron Gómez Rojas, Mambo Rojas, José Santos González Vera y otros para compartir trabajos e ideas y palabras. Aquí también vivía Gómez Rojas, como se puede ver, la residencia de Gómez Rojas ahí abajo, ¿no?, en la sección suroeste del barrio. Y justo al sur de su casa estaban muchas de las fábricas de la ciudad, cerca de Matadero. Solo quiero enfatizar aquí que el punto es, donde él vivió, dio forma a su política. Y eso es cierto también para muchos otros, incluyendo varios estudiantes universitarios que eran amigos cercanos de Gómez Rojas, como Juan Gandulfo, Pedro Gandulfo, entre otros. Mapa 2, la ciudad estudiantil. A partir de la primera década del siglo XX, los estudiantes universitarios se convirtieron en importantes protagonistas políticos en Chile. Vale la pena señalar que la universidad se estaba expandiendo numéricamente, pero también en términos de facultades, ¿no?, en este momento. Cada vez llegaban más estudiantes de provincias para estudiar en la U. Muchos eran de origen modesto y vivían en pensiones en varios puntos de la ciudad. El área más conocida fue la que se destacó aquí en el mapa, alrededor de Bellavista, Recoleta, Independencia. Pero los estudiantes también vivían en y alrededor del barrio latino y la estación central, Matucana. En estos lugares los estudiantes vivían junto a, rodeados de artesanos y obreros, con fentíos y albergues, y fueron moldeados políticamente por lo que veían en las calles y barrios de la ciudad. Hubo un diálogo entre lo que leyeron, lo que vieron y dónde vivieron. Y esto se ve muy claramente en la obra de Mambo Rojas, en los escritos de Juan Gandulfo y también en la poesía de Gómez Rojas. Y quiero mencionar aquí y citar brevemente uno de sus poemas de Gómez Rojas sobre zonas de la periferia de la ciudad. Y empieza o comienza así. Cuando voy al suburbio doloroso, yo siento que mi alma estremecida entona el salmo, cántico tedioso, que entonan los que sufren en la vida. El suburbio es arteria sin reposo. El suburbio es la llaga. Es la herida de las urbes modernas. Es el foso y el abismo mortal y fratricida. Mapa 3. La ciudad aristocrática. En contraste del barrio latino y la ciudad estudiantil, tenemos aquí la ciudad aristocrática o oligárquica. Aún así, en ese momento, el centro de la ciudad era propiedad de los aristócratas de Chile. Para 1930, muchos se irán a Ñuñoa y Providencia, pero en 1920 todavía estaban atrincherados en el centro de la ciudad. Las ubicaciones aquí enumeradas son simplemente algunas de las ubicaciones de residencias de la élite. José Astorquiza, juez, infama, ¿no? Que
que era encargado de la persecución de Gómez Rojas, a San Fuentes, MacIver, García de la Huerta, Ondarraga, Edwards, etc. Para ellos, la Alameda, el área entre Santa Lucía y Parque Brasil, era su, casi más o menos su propiedad privada, ¿no? Sus parques, sus calles. Y claro, un lugar para construir sus excéntricos palacios, como eso a la mano izquierda, el famoso Palacio de la Familia Undurraga. Desafortunadamente para ellos, cada vez más personas pobres y trabajadoras se desplazaban por el centro de la ciudad y sus alrededores. Hubo una crisis de personas sin hogar en ese momento. Y la prensa se llenó de artículos que se preocupaban por los vagabundos durmiendo en parques y bancos, etc. Esa imagen a la izquierda, abajo, ¿no? Es una imagen que apareció en una revista con una explicación que se dice vagabundo radical leyendo lo último de Lenin. Un tipo de ansiedad. La ciudad móvil. Cuarto. El hecho es que la gente se movía más por la ciudad en 1920. Porque tenían cada vez más acceso a transporte como tranvías electrificados. Este mapa muestra el crecimiento de las líneas de tranvía eléctrico en la ciudad. Todas estas líneas que se puede ver en el mapa son líneas electrificadas durante la década de 1910 hasta 1920-25. Los tranvías habían estado limitados por el peso que podía tirar un animal, pero con la electrificación esa limitación desapareció. Como puede ver en la foto del tranvía de dos pisos, ¿sí? Aquí, con toda la gente está agrupada, ¿no? Alrededor del tranvía. El centro de la ciudad se convierte cada vez más en un espacio de ocio, de consumo y de protesta. Y cuando esas protestas se vuelven violentas, los oligarcas se preocupan. El 19 de julio y luego el 21 de julio, el Club de la Fech fue asaltado por unas 3.000 patriotas, supuestamente, y se dispararon tiros en la Plaza de Armas. Un diputado comentó: "Yo me explicaría que estos hechos hubieran sucedido en los arrabales de la ciudad, en donde no hay suficiente vigilancia, pero no me explicó que hayan sucedido en la propia Plaza de Armas o en las calles más centrales de la ciudad". Mapa 5, la ciudad de seguridad. El diputado tenía las cosas al revés, por supuesto. Por un lado, fueron los propios hijos de los oligarcas, la juventud dorada, quienes fueron los responsables de la violencia en primer lugar. Atacar a la FECH, quemar libros y archivos, robar las placas de bronce de la entrada del Club de la FECH, atacar a los miembros de la FECH. La época de la selfie, ¿no?, lleva mucho tiempo rondando. Los jóvenes aristocráticos que robaron las placas de bronce posaron para una fotografía en el Mercurio, obligando a la policía a no tener más remedio que investigarlos e identificarlos, como se puede ver acá, ¿no? Aquí es la foto original y esto es la foto de la policía, del parte de la policía, donde apuntan con números y al revés hay los nombres de las personajes, ¿no?, por cada número. El otro error del diputado fue sugerir que la presencia policial fuera del centro de la ciudad no era significativa. Este mapa muestra la ubicación de las comisarías policiales en 1920. Las áreas alejadas del centro de la ciudad estaban, de hecho, fuertemente vigiladas, como puedes ver. Todos estos cuadros, ¿no?, son
las comisarías, ¿no? Solo hay uno al centro de la ciudad, aquí, ¿no? Y este policía central allá. La otra cosa que se puede ver en el mapa son las ubicaciones de los presuntos anarquistas detenidos el 25 de julio, y entre ellos José Domingo Gómez Rojas. Estoy seguro de que todos conocen la historia, pero solo para cubrirla brevemente, lo arrestan, lo acusan de sedición y asociación ilícita. Primero lo llevan a la cárcel pública, luego lo trasladan a la penitenciaría, luego de nuevo a la cárcel pública, donde es recluido en aislamiento, desnudo, encadenado, se le niegan visitas y útiles de escritura, se le da comida y agua muy limitada, es torturado y eventualmente trasladado a la casa de Orates, donde muere el 29 de septiembre de 1920. Okay, último mapa. La ciudad fúnebre. Esto es la ruta del cortejo fúnebre para Gómez Rojas. Miles y miles y miles y miles de personas participaron en el cortejo. Sale del Club de la Fech, pasa por el Conservador, ¿no? Club de la Unión, pasa por la Moneda, donde los senadores habían avivado la violencia patriótica. Pasa por el Congreso Nacional y el Plaza de Armas, sube a la Facultad de Medicina y entra al Cementerio General. Y eso es una imagen del cortejo. Y aquí es una foto de Santiago La Barca con barba, porque lo perseguía la policía y estaba ahí pronunciando un elogio fugitivo después del entierro de Gómez Rojas. La última imagen. A la derecha puede ver un monumento a Gómez Rojas de 1941 y a la izquierda su imagen en un mural en La Fech, aquí junto a la revista Claridad, ¿no? A veces parece que no hay memoria de Gómez Rojas, pero hay. Hay en los papeles, los archivos de Enrique Lin, hay notas sobre el trabajo de Gómez Rojas. Y hay poesía, hay poemas de Enrique Lin que hacen referencia a la poesía de Gómez Rojas. Y claro, habían movimientos en contra de la dictadura a partir de las 80, el grupo Movimiento José Domingo Gómez Rojas, y hay el parque enfrente de la Facultad de Derecho, etc. Pero voy a parar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Raymond, por la exposición. Les recordamos que las preguntas las vamos a hacer al final de todas las presentaciones, y también aprovecho de recordarles que estamos en este ciclo de conversatorio Voces Disidentes, patrocinado por el Programa de Desarrollo Cultural de la UINVITA, de la Universidad de Chile, y por el Área de Extensión del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. La segunda presentación está a cargo de Jacinto Busto, periodista y licenciado en Historia, además realizador audiovisual y parte de TVI Chile, y fundador también del Centro Cultural Manuel Rojas. En 2016, Jacinto adaptó la novela Punta de Rieles de Manuel Rojas y produjo la obra teatral del mismo nombre que se estrenó en el Centro Cultural Matucana 100. Dejamos entonces a Jacinto con su presentación. Se me había olvidado poner el audio. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores, al Museo de la Memoria, a la UINVITA, a Tania Báez, a Lorena, la moderadora,
a mis contertulios, en este caso Raymond y Jorge Guerra, y también un saludo especial a Leonora Reyes, que fue la persona que me propuso para esta charla, y al parecer le gustó a los organizadores. Para empezar, quiero señalar que no me remitiré, porque el conversatorio dice Mirada de Gómez Rojas a través de Manuel Rojas, pero creo que es mucho más. Gómez Rojas es una figura muy importante en la historia de Chile, y creo que solo basarse en Manuel Rojas sería quedar corto en la visión que esto significa, porque Manuel Rojas, al hablar de su amigo Gómez Rojas, si bien ensalza mucho su figura literaria, también Manuel Rojas como escritor siempre ahonda en los aspectos psicológicos de los personajes, ¿ya? Es muy claro ver que Domingo Gómez Rojas aparece en la tetralogía de Manuel Rojas, que comienza con Hijo Ladrón, después Sombras contra el Muro, Mejor que el Vino, La Oscura Vía Radiante, ¿cierto? El personaje Daniel Vázquez, que es un personaje que el mismo Gómez Rojas inventa una vez que comienza a transformar su poesía, ¿ya? Ya no es tan combativa. Y eso. Y también tampoco ahondaré mucho en esta presentación en Gómez Rojas en cuanto a poeta o personaje literario, si bien él es muy importante dentro de la literatura chilena, por su corta vida solo podríamos señalar que su poesía tiene que ver con un modernismo. El modernismo llega a Chile a través de Rubén Darío, pero a comienzos del siglo XX comienza a tomar otros antecedentes del mundo social y obrero, que empiezan a cultivar la poesía. Y hay un libro de Gómez Rojas que aparece en el libro de Carlos Vega y Fabio Moraga, que se llama Ópera Omnia, y se podría decir que allí él comienza a dejar de lado el modernismo y empezar un poco a introducir en su poesía elementos más vanguardistas, pero es un libro que no se alcanzó a publicar. Rebeldías Líricas es del año 1913, Ópera Omnia al parecer lo escribió entre 1916 y 1918. Pero sí, la importancia de Gómez Rojas radica en que él, se podría decir que era como un personaje que influyó mucho en otros escritores, principalmente en Manuel Rojas, en González Vera, en Antonio Acevedo Hernández, y entre otros. Ya que les instaba a escribir, así como lo hacían todo el mundo obrero anarquista, que instaba a las personas a desarrollar un arte, ya sea la literatura, la pintura. Y hay un pasaje de González Vera cuando habla del pintor Valdebenito, y es por eso mismo que yo quiero resaltar la figura de Gómez Rojas como un poeta anarquista y un líder político también anarquista, que es innegable. Se fue preso porque era secretario de la IWW, ya que los anarquistas instaban a todos los obreros a desarrollar un arte. ¿Por qué? A ver, voy a tomar un libro, va a ser el ejemplo. Decían, el pintor Valdebenito, con un tarro de pintura en la mano derecha y un libro en la izquierda, de la editorial Samper, decía: el mundo por venir será de obreros. Pero todo obrero, además de ejercer un oficio, debe ejercer un arte. Porque no solo hay que alimentar el cuerpo, sino que también alimentar el alma. Y eso hacía que los hombres se diferenciaban de los otros animales. Entonces, eso es lo bonito de Gómez Rojas, es la influencia que tuvo dentro de esa generación impresionante, que es la generación del año 20. Bueno, pasando a la biografía de él, de Gómez Rojas, él nace en el año 1896, el mismo año que nace Manuel Rojas.
ya a los 16, 17 años publica Rebeldías Líricas, también realiza un viaje hacia la Argentina a ver a un poeta que él admiraba, que era Giraldo, pero no alcanza a llegar a Buenos Aires, sino que hasta Mendoza. Y luego tiene una participación muy activa en el Centro de Estudios Sociales Francisco Ferrer. Quiero detenerme un poco en este hecho. ¿Por qué? Porque yo, cuando empecé con las lecturas de estos escritores, me sentí, en cierta forma, interpelado, porque yo terminé la enseñanza media como alumno libre. Entonces ahí, encontrar que Manuel Rojas es autoformado, González Vera, Gómez Rojas no, porque él estudiaba en el Liceo Barros Borgoño y después llegó a la universidad a estudiar pedagogía en castellano y derecho. Y el Centro de Estudios Sociales Francisco Ferrer era un centro donde llegaban principalmente obreros y estudiantes. Los trabajadores dejaban su labor y se iban a escuchar discursos, a debatir, y había una serie de elementos que constituyeron esta nueva intelectualidad que se podría decir que es de avanzada. De avanzada en el punto en que llegaron a ilustrarse y tener una categoría intelectual mucho más de avanzada, por ejemplo, que los partidos de izquierda de ese entonces, que habían quedado cortos, por ejemplo, como el Partido Radical. Y en el Centro de Estudios Sociales habían tertulias también, se escuchaba música, obras de teatro. Entonces, todo lo que era incapaz de ofrecerle el Estado a los trabajadores, al proletariado, los anarquistas y obviamente la línea socialista de Recabarren también, se lo entregaban con organización. Es decir, donde no había un centro educacional, ellos formaban una escuela nocturna para trabajadores. Donde no había espacio para la diversión, ellos hacían obras de teatro, ¿cierto? Ahí está el caso de Antonio Acevedo Hernández, uno de los mayores exponentes del teatro social chileno, por ejemplo, así también como la música, y etc. Entonces, ¿por qué me detengo en este punto? Porque cuando yo y un grupo de amigos de la Universidad de Chile, principalmente el campus Juan Gómez Milla, decidimos hacer el Centro Cultural Manuel Rojas, no solamente fue para homenajear al escritor, o sea, yo admiro mucho a Manuel Rojas, pero nunca me ha gustado ser muy fan de nadie, ni grupi. Entonces, el propósito de este Centro Cultural, que aún sigue existiendo, el próximo año cumple 20 años, siempre fue homologar el tipo de organización que tenían los trabajadores, principalmente los anarquistas, en estos tiempos. Es decir, que la gente pudiera ir, que se organizara, hacer tertulias, fiestas, diversión, y principalmente enseñar cosas que el Estado no permitía, porque, digámoslo, el Estado chileno desde 1833 hasta ahora es un Estado improvisado que nunca se ha hecho cargo de satisfacer las necesidades del mundo popular ni de los trabajadores. Entonces eso fue lo que a nosotros nos inspiró y que nos sigue, a la gente que aún lleva el Centro Cultural, lo sigue inspirando. Sobre todo basado en la ideología que tenían los anarquistas de este entonces, que era, por un lado, el libre pensamiento, la autogestión, el apoyo mutuo y la autonomía. El Centro Cultural Manuel Rojas siempre ha sido una organización autónoma, nunca ha recibido financiamiento de ningún tipo, de ningún lado, solo se financia a través de sus socios y de las actividades que allí se organizan. Es decir, es un espacio autogestionado y que también ha servido como plataforma para que allí desarrollen su idea y sus actividades una infinidad de organizaciones que sería muy largo de señalar. Eso por una parte. Ahora, volviendo a Gómez Rojas,
y su, ¿cómo podríamos señalarlo?, su talento para convencer acerca de la idea anarquista, principalmente a través de hacer que la gente, en primer lugar, desarrollara algo que no tuviese que ver con una actividad económica, por ejemplo, que era el arte. Por otro lado, propagar aquellas ideas que él estaba leyendo a través de libros, ya era un adelantado, y eso lo señalan todos los que se refieren a Gómez Rojas, como Antonio César Hernández, Manuel Rojas, es decir, no había nadie que le ganara una discusión. Y este tipo, como lo señaló Raymond en su mapa de la ciudad, que me pareció muy espectacular la forma en que él desarrolla su investigación, circulaba por ese entorno, básicamente podemos ver a través de los libros de Manuel Rojas y también cuando era muchacho González Vera, que hay caminatas desde el río Mapocho, el Parque Forestal, hasta la calle Nataniel, el Café de los Inmortales, donde ahí se discutía hasta el amanecer. Y era una juventud como la actual, o sea, no por el hecho de que ellos fuesen intelectuales y estuvieran siempre hablando de cosas de literatura y de política, también le daban espacio en sus vías a la diversión. A su vez, Gómez Rojas es señalado como un tipo que vivía una vida muy carenciada. Su padre era estucador y murió de tuberculosis, su madre era lavandera, tenía dos hermanos, uno de ellos, el menor, muere, lo cual lo afecta en demasía, e incluso lo afecta tanto que él, es por ello que su poesía la cambia y comienza a hacer poemas ya de índole más místico, y muy solidario. O sea, hay relatos de Antonio César Hernández, González Vera, donde él llegaba de noche con su amigo y la mamá le decía, pucha, ¿no?, lo llamaba a un lado, le decía, no hay mucho para comer, y este se reía, qué importa, la ración que tenías para mí la compartimos. Entonces era un tipo, desde el punto de vista humano, espectacular. Ahora quiero señalar un cliché que se aprende cuando uno estudia historia, que uno estudia historia para entender el presente. Es un cliché, pero es un muy buen cliché. Yo lo agregaría así, y viceversa, o sea, también se puede entender el pasado a través del presente. Entonces, hay generacionalmente en la historia de Chile hay etapas que se repiten, o sea, si uno ve, analiza los años de 1810 a 1820, después de 1910 a 1920, y ahora del 2010 al 2020, ve que las situaciones son, si buscamos cosas parecidas, hay muchas. Bueno, están los patriotas, ¿cierto?, que se desligan de España, lo cual nos produjo la independencia de Chile. Después, esta generación de 1910 y 1920, y ahora está la generación de jóvenes que partió el 2011 y que hoy en día nos tiene situados a puertas de aprobar una nueva constitución y sacar la constitución del 80. Porque es, claramente la constitución está agotada, entonces hay que hacer otra, pero esta constitución debiera tener los elementos que siempre han estado en disputa con la oligarquía y con la aristocracia. La idea anarquista hoy en día son ideas muy presentes. Por ejemplo, uno cuando camina por la calle y ve un graffiti que dice Allende vive, aunque la mayoría de sus seguidores lo mataron hace rato, también se podría decir que Gómez Rojas vive. ¿Y dónde vive? Vive en los jóvenes, por ejemplo, de la primera línea. O sea, si Gómez Rojas hoy en día existiera, estaría a no dudar ahí en la Plaza Dignidad combatiendo con carabineros.
Lo que haría Gómez Roja, a diferencia de lo que sucede actualmente, sería discursiar. Es decir, se subiría ahí a la estatua de Baquedano y comenzaría una perorata hablándole a los estudiantes acerca de ideas. Porque no solo es la acción directa, hay mucho hoy en día de acción directa, que era principalmente el arma política subversiva que tenían los anarquistas de ese entonces, que creo aún así que fallan. Incluso hay un relato de González Vera en el primer asalto a la FECH, en donde él se arrepiente de haberle quitado elementos a Juan Gandulfo cuando estaba defendiendo la FECH. Hoy en día los estudiantes, a través de todo el bagaje histórico que tenemos, han aprendido que la autodefensa, que es importante. Entonces, si hacemos las comparaciones del por qué la muerte de Gómez Rojas, por qué un personaje que finalmente se le hizo un montaje, porque la ley Jaramillo, la ley contra los subversivos, es una ley que no tiene ni un asidero en términos de pruebas que las personas que fueron encarceladas hayan cometido los actos que se señalan. Sin duda, lo que le vale la muerte a Manuel Rojas, podríamos decir que él podría no haber sido tan insolente con el juez Astorquiza, que en el momento en que él, porque ya estaba en calidad de que había terminado el proceso, entonces a él lo trasladan a la penitenciaría y el juez Astorquiza lo ve fumando y a él le da lo mismo, que sea el juez o que sea quien sea, y sigue fumando, el juez se acerca y lo trata de insolente, y no solamente lo reta, sino que lo abofetea. Es decir, imagínense, un juez que ya puede hacer una acción arbitraria de meter preso a una serie de activistas sociales, trabajadores, intelectuales, pero que tenga el descaro de convertirse a la vez en un verdugo, es impresentable. Es impresentable. ¿Y por qué señalo esto? Porque eso es lo que está en cuestión y lo que hoy en día también está en cuestión. Para la generación del año 20, a lo que se apuntaba más allá de la redención social y de mejorar la calidad de vida, en el fondo lo que se estaba cuestionando era el Estado de Chile. Porque todos sabemos que a nombre del Estado de Chile se han cometido las peores atrocidades, engaños y crímenes. Se puede decir que el crimen de Gómez Rojas es uno de los primeros crímenes de lesa humanidad, y porque él cae, como señaló Raymond en su primera exposición, el día 24 de julio, pero eso, y dos meses después estaba muerto. Y no solo muere en condiciones inhumanas, es decir, a él cuando después del episodio con el juez Astorquiza de que lo ve fumando, nuevamente lo trasladan a la cárcel pública, está en una habitación, tiene solo dos días, le prohíben que él lea, le prohíben que le ingresen libros, en la habitación contigua tiene a un loco que golpeaba a todos y él ahí empieza a... Además, que hay un dato importante, porque ese invierno es uno de los más fríos que hubo en Chile en ese periodo. Entonces, en un calabozo helado, sin ropa para abrigarse, él ahí comienza a enfermar, y cuando el loco golpeaba, él iba anotando los golpes, y se empieza a rebelar. Y se empieza a rebelar, y ahí lo ataban de manos. Después, cuando lo trasladan al manicomio, que es creo el 20 o 21 de septiembre, el tratamiento era, cuando él se enfurecía, era mojarlo con agua fría, amarrarlo, ponerle camisa de fuerza. Y descubren que ya tenía una meningitis avanzada, producto de que se había enfermado por las condiciones a las cuales había sido sometido.
y al final fallece. ¿Estoy bien en el tiempo o todo me ha pasado, no? Ah, ya. Ya. Entonces, Manuel, Gómez Rojas se enfrenta a ese estado que finalmente lo que le señalaba a los anarquistas era la autoridad, pero no hacía nada por satisfacer las necesidades de la población, solo represión, y lo señala como antipatriota a los estudiantes que estaban vendidos al oro del Perú. Incluso ellos no tenían nada que ver con la campaña de Alessandri, pero señalaban que Alessandri recibía dinero para su campaña desde el oro peruano. Entonces, lo cataloga de antipatriotas. Antipatriotas como un precedente más para su encarcelamiento, y porque él no tenía asidero el punto de que habían cometido los crímenes que se decía, o sea, no había ni una evidencia, ni disparos, ni nada de ningún tipo. Entonces, para los anarquistas, o sea, señalar que eran antipatriotas es una absoluta farsa, porque si bien eran antinacionalistas, ellos creían en la patria, o sea, la patria tiene que ver con el lugar donde uno pisa, donde están los vecinos, donde están sus amigos, y también hay muchas discusiones en que el verdadero proyecto político patriota de Chile había sido sepultado el año 1833 en la derrota de los pipiolos en la batalla del Ircay. ¿Ya? De ahí vuelve la reacción, se hace una constitución a la medida de las personas que ni siquiera habían apoyado el proceso de independencia. Y ahí, durante un siglo, el Estado chileno, bueno, contratan a Andrés Bello, quien hace una especie de constitución política, pues claro, funda la universidad, que fue lo mejor que podría haber hecho, o sea, que se hizo, perdón. Pero el Estado es un Estado inexistente, o sea, básicamente no había nacionalidad. Entonces, ese discurso de lo nacional para los anarquistas no hace eco. Hoy en día tampoco hace eco en los jóvenes, porque, o sea, yo no veo la diferencia entre el discurso de estas personas, no sé, como Sebastián Izquierdo, con su discurso nacionalista de Chile, sin saber lo que es Chile. Dice que Chile nunca fue una colonia, sino un reino, por ejemplo, con un tipo que es de una barra. Yo creo que él tiene mucho más sentido cuando dice, yo soy del Colo y moriría por el Colo, o sea, es casi lo mismo. Entonces, claro, ese discurso de la patria es absurdo. Antes de terminar, quiero señalar un verso que aparece en la celda, que fue la misma celda que había ocupado en la cárcel pública 5 años antes otro anarquista, el señor Valiente. Y él lo estampa. Valiente decía, estar preso por la dignidad del pueblo no es un crimen, más bien es una satisfacción. Y Gómez Rojas escribe otro que dice lo siguiente: por eso no importa, madre, que a tu buen hijo los pobres hombres quieran herir. Piedad por ellos, piedad, piedad, piedad. Mi amor ya los bendijo, que la luz de los astros les peine los cabellos. Eso. Muchas gracias, Jacinto, por la presentación. Les recordamos que las preguntas están abiertas en el Facebook Live para que las hagan. Y además les recordamos también que estamos en este ciclo de conversatorio Voces Disidente, patrocinado por el Programa de Desarrollo Cultural. Lo invita a la Universidad de Chile y por el área de extensión del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. La última presentación de hoy la dejaremos con Jorge Rojas, arquitecto, investigador y presidente de la Fundación Manuel Rojas, y quien además compiló y estuvo a cargo del estudio crítico del libro titulado Un joven en la batalla, textos publicados en el periódico anarquista La Batalla, 1912-1915, libro que publicó LOM en 2012. Así que dejamos ahí y luego entonces damos espacio a una ronda de preguntas.
Gracias, Lorena. Una pequeña rectificación. Igual, bueno, me llena de cierto orgullo, ¿no? Mi nombre es Jorge Guerra y no Jorge Rojas, pero está bien. Oye, bueno, siempre pasa que el último que interviene, hay algunas cosas que ya se mencionaron, tanto por Raymond como por Jacinto. A mí me toca, y eso es lo que he trabajado, mostrar a través de las palabras, de la experiencia directa que tuvo Manuel Rojas con Gómez Rojas, tratar de elaborar un retrato de quién era este personaje, este gran personaje complejo, que como el mismo Manuel dijo, no se terminó de desarrollar, pero si hubiese seguido su vida hacia adelante, ¿no es cierto?, habría llegado a ser una gran figura de la literatura, entre otras cosas. A ver, voy a tratar de compartir la pantalla. ¿Se cortó? Bueno, a ver, creo que lo primero que hay que es necesario hacer es situar a Manuel Rojas, en el momento en que ocurren los hechos, particularmente en 1920. Yo diría que la condición biográfica de Manuel Rojas en ese minuto se define por dos o tres conceptos: la precariedad, la incertidumbre y la inseguridad. O sea, un panorama bastante gris, digamos, que no difiere mucho de cómo era su condición desde que cruzó la cordillera a pie en 1912, donde llega a un país que no conoce, un país que no conoce a nadie, que no tiene su familia, su madre había quedado en Argentina, y tiene que desenvolverse y ganarse la vida a saltos, como dice por ahí en algún poema, ¿no? Bueno, esta precariedad se traduce de muchas maneras. Él comparte una pieza, un conventillo ahí en Dardiñá, que todavía existe, con González Vera, con su compañero de oficio y de vida. Inicia en 1912 lo que él llamó la gran aventura de Chile. Esto lo escribe, esta expresión la usa pocos meses antes de morir. Y dice, bueno, seguramente esta gran aventura de Chile va a terminar cuando yo me muera. Hay una situación que lo afecta a Manuel Rojas, que es la dictación de la ley de residencia que se había realizado en 1818, que buscaba expulsar de Chile a todos aquellos extranjeros que promovieran o desarrollaran actividades reñidas con el orden establecido. Particularmente estaba dirigida a los anarquistas, a los socialistas, y eso hace, ese es un primer factor, hay otro segundo que lo voy a mencionar, hace que Manuel Rojas se retire de la primera, de la segunda, de la tercera línea, porque él tenía el tremendo temor de que lo expulsaran de Chile. Manuel Rojas, les recuerdo, él tenía una nacionalidad argentina, él logró regularizar su nacionalidad recién a fines de los 30, y entonces temía que lo expulsaran y que fuera apresado en Argentina. Entonces deja un poco el frente de batalla y se transforma en un observador. Y hay otro factor que acreciente esta situación personal de Manuel, que tiene que ver con un oficio que empieza a desarrollar. Este personaje, Manuel Rojas, que fue un hombre de múltiples oficios, por primera vez emprende un oficio un oficio sedentario, que es el de ser linotipista. Un oficio, él estaba acostumbrado a trabajo a cielo descubierto, que le obligan a desplazarse de un lugar a otro, desde el peón de la cordillera hasta pintor de casa, etcétera, etcétera, pero esta vez él empieza a trabajar con el linotipista en una imprenta, además en un horario poco habitual, ¿no es cierto?, que empezaba a media tarde, como a las 7 de la tarde, y terminaba a las 2, 3 de la mañana. Todo eso, más el temor que les menciono sobre la ley de residencia, lo transformó a Manuel frente a lo que estaba ocurriendo en un observador y testigo, yo diría, privilegiado. Él dice por ahí lo siguiente:
Y mientras aprende día tras día, semana tras semana, el oficio del linotipista que a cada momento le agrada más, detrás suyo, allá lejos, la vida del país continúa enardeciéndose cada vez más. Esto es extraído de La oscura vida radiante. Ya me voy a referir un poco más. O sea, allá lejos, detrás suyo, está ocurriendo la vida. Y él entonces observa, con esa agudeza que siempre tuvo Manuel Rojas de observar no solamente los hechos, sino también a las personas, y se transforma en un testigo privilegiado. Ahora, creo que también es importante situar, como segundo punto, cómo y dónde, situar el cómo y el dónde empieza a recordar lo que vivió ese año 20. Y eso ocurre 40, 45 años después, en la década del 60, cuando emprendes un proyecto de escritura, Manuel, que se inicia con La oscura, Sombras contra el muro, a comienzos de los 60, y continúa con La oscura vida radiante, que en el fondo es, él no lo declara públicamente, pero sí lo comentó, en una gran novela de largo aliento, o sea, las sombras contra el muro y La oscura vida radiante, él está muy consciente cuando está escribiendo la parte de Sombras contra el muro, de que está frente a una obra de gran aliento sobre las 400 páginas. Por una cuestión editorial, finalmente se divide en dos. Bueno, yo quiero quedarme con La oscura vida radiante, que fue un trabajo que emprendió Manuel con un trabajo enorme de recopilación de antecedentes de la época. Por eso hablo de cómo recuerda, desde dónde recuerda aquella época del año 20. La oscura vida radiante, hay una parte final que se desarrolla fundamentalmente en 1920. Bueno, y transcribe documentos de la época, fragmentos de leyes, artículos de prensa, opiniones periodísticas, que las lleva a la novela y las cita textualmente. Hay dos aspectos que resumirían, desde mi punto de vista, digamos, en La oscura vida radiante, esta época. Hay una parte cuando Aniceto, o el relator, digamos, se pregunta, bueno, ¿quiénes serían los llamados a cambiar el estado de las cosas, a la revolución? Y entra a revisar, pasa revista, ¿no es cierto?, a cuatro actores sociales: los estudiantes, los militares, los políticos y finalmente al pueblo trabajador. Sobre los estudiantes dice, son seres pasajeros, casi celestiales, que llegan, hablan o gritan durante un tiempo y después se van. Una rebeldía efímera, transitoria. Sobre los militares dice, no, los militares se van a mover solo cuando los toquen a ellos. Cuando les toquen algún interés, algún privilegio, ahí recién se van a mover y van a tratar de hacer algo. Los políticos se van a mover, dice, cuando les toquen a aquellos quienes los soportan y los sustentan en el poder, aquellos que les financian sus campañas, etc. Finalmente, los únicos que podrían cambiar las cosas serían el pueblo trabajador. Dice, citando nuevamente La oscura vida radiante, tú, panadero, o tú, carpintero o mecánico, eres el único que podrías cambiar algo o todo. Mientras alguien pueda vivir de tu trabajo, seas tú obrero o campesino, vivirá, y vivirá sin el menor remordimiento por ello. Al contrario, hará lo posible para que siempre sea así. Aquí quiero volver de nuevo a la década del 60, época de aspiraciones sociales, políticas, de intentos de llevar al pueblo finalmente al poder, hecho que sería consumado, ¿no es cierto?, y sería alcanzado con la elección de Salvador Allende del año 70. Estaba en el aire eso, esas aspiraciones. Entonces, Rojas, desde su postura y pensamiento anarquista, tiene una confianza solamente en el pueblo trabajador. El otro aspecto que me parece interesante y que resume de alguna manera esta época es algunos personajes arquetípicos. Ya los ha mencionado, yo creo, a todos. Juan Gandulfo, estudiante solidario, ¿no es cierto?, médico de los pobres, que creó un policlínico para atender a los obreros, anarquista.
inquieto, muy vinculado a la Federación de Estudiantes, escritor, grabador, que muere trágicamente el año 32 en un accidente automovilístico. El otro personaje, tal vez menos conocido, pero que creo que Jacinto lo mencionó, es Julio Valiente, que es, podríamos definirlo como un obrero ilustrado, que asume el rol de difusor de ideas, y él es el que administra la imprenta justamente donde trabaja Manuel, que es la imprenta Numen, donde se publicaban periódicos anarquistas como Verba Roja, la propia Numen. Estas imágenes que están en la pantalla tienen que ver con una imagen que ya mostró Raymond sobre el asalto que sufrió la Federación de Estudiantes el 21 de julio de 1920. En la noche de ese día, esta juventud dorada asaltó la imprenta Numen que acabo de mencionar y destruyó las linotipias. La única persona que se encontraba trabajando esa noche ahí era un joven llamado Manuel Rojas, que logró escabullirse y escapar. Bueno, y el cuarto personaje arquetípico es nuestro recordado José Domingo Gómez Rojas. Manuel lo recuerda, lo describe en tres de sus cuatro novelas fundamentales, Sombras contra el muro, La oscuridad radiante y también en Mejor que el vino, y en un escrito publicado en la revista Babel el año 45, que es Recuerdos de José Domingo Gómez Rojas. Ahí logra armar un retrato que yo voy a tratar de resumir, ¿no es cierto?, fundamentalmente en una relación de discípulo y maestro. El discípulo Manuel, el maestro, obviamente, Domingo Gómez Rojas. Ese primer encuentro, también se mencionó, ocurre en el Centro de Estudios Sociales Francisco Ferrer, que quedaba ubicado ahí en lo que decía Raymond, en el barrio latino, creo que en la calle Tocornal, 1913. Ahí Manuel Rojas, que también exponía con apenas 16, 17 años, su pensamiento, lo que leí, etc., era un encuentro, en un lugar donde se encontraban los obreros después de sus horas de trabajo, los fines de semana, a escucharse. Algunos obreros más ilustrados exponían algunos temas, ¿no es cierto? Se hacían veladas musicales, recitales, etcétera, para juntar fondos, para ayudar a los obreros cesantes, para ayudarlos en su salud, etcétera. Y ahí aparece un día este ser extraño, extravagante para el lugar, porque lo describe Manuel Rojas, vestido de negro, con una camisa de cuello pajarita, con un lazo negro, una corbata negra, en su cuello, algo muy, muy inusual en ese medio, en ese ambiente, ¿no es cierto? Bueno, y declama una poesía que, de forma muy fervorosa, muy, muy entusiasta, que hace que un pintor importante de la generación del 13, Ricardo Gilbert, lo denomine el poeta cohete. Seguramente leyó algo así como esto: mi verso rudo y fuerte no canta a las mujeres, ni a los falsos amores, ni a modernos placeres. Ni místicos cantares, mis rudos versos son. Mis versos son de lucha, escritos con mi diestra, atrevidos, los lanzo a la roja palestra. Sean mis broncos versos gritos de rebelión. Mis versos rudos, fieros, no han de tener belleza, pero son el reflejo de mi ser, que es franqueza. De mi amor, que es sublime pasión, quisiera que mis versos fueran raudos corceles, indómitos. Mis versos suenan a cascabeles, pero también a veces suenan como el cañón. Esta es la primera época de José Domingo Gómez Rojas. Este es un fragmento de un poema que se publica en Rebeldías Líricas, que se publicó en 1913, donde aparece un poema dedicado a Manuel Rojas, y ahí lo menciona como al bohemio argentino Manuel Rojas. Bueno, no sabemos también si este encuentro fue antes o después del viaje que mencionó Jacinto, un cruce a pie a la cordillera que hizo Domingo Gómez Rojas para encontrarse con su maestro, con su guía, de alguna manera, Alberto Giralbo, un gran político, escritor, editor de revistas literarias anarquistas. No alcanzó a llegar a Buenos Aires, se quedó en Mendoza, bueno, etc. Uno de los rasgos importantes de que se descubren a través de Manuel es una condición de cierta extravagancia que tenía Domingo Gómez Rojas. Él
proponía o pensaba, imaginaba ciertos negocios imposibles, como tener garitos clandestinos, ¿no es cierto?, donde poder juntar dinero para cosas bien mundanas, para tener mejor ropa, para alimentarse mejor, para conquistar mujeres, etc. Era un personaje fundamentalmente extrovertido, orador, explosivo y muy innato, cosa que también hacía una asimetría con Manuel, que era, como sabemos, de una personalidad bastante introvertida, reservada, silenciosa, muy tímido, más oyente que orador, ¿no es cierto? También Gómez Rojas era un ser misterioso. Era misterioso porque no se sabía mucho de su vida personal. Se decía, no se sabía muy bien si tenía una pareja o no, se decía incluso que tenía una hija, al parecer, y ya también se mencionó, él crea inventa un poeta, Daniel Vázquez, que es el nombre que usa Manuel cuando lo introduce en sus novelas, ¿no es cierto? Daniel o Daniel Vázquez, que fue este poeta que él inventó cuando hace un giro en su poesía, desde una poesía revolucionaria, encendida, a una poesía más, podríamos decir, mística. Y le preguntan, bueno, ¿de quién son estos poemas? No, son de un poeta que se llama Daniel Vázquez. ¿Dónde viven? No, él es muy pobre, vive muy lejos, es tuberculoso. Bueno, finalmente se devela quién es, por culpa, entre comillas, digamos, de la antología que hacen los 10, donde incluyen poemas de Domingo Gómez Rojas, y dicen, bueno, Daniel Vázquez es José Domingo Gómez Rojas. Eso no le cayó muy bien a Gómez Rojas, en fin. Era un personaje generoso, era un personaje erudito, y ahí nace también su condición de maestro. Tenía una suerte de afán, de manía, por estimular a sus amigos, a quienes veía cierto talento literario, a que se dedicaran a la literatura. Bueno, voy a leer una cosa muy cortita, ¿no es cierto?, que tiene que ver con eso, que lo recoge Manuel en Mejor que el vino. Dice: con el mismo entusiasmo con que quería iniciar a su amigo, a Aniceto o Manuel Rojas, en los negocios que alguna vez realizaría, pretendió iniciarlo en los misterios de la literatura. Era muy fácil, aseguró. No había más que mirar y sentir. Lo demás venía solo. La poesía es mucho más fácil aún. Ya no tienes que reproducir detalles. Tienes que dar, sintetizada por medio de metáforas, la sensación que las cosas y los seres te producen. Este mismo afán de motivación por la escritura lo cuenta González Vera. El apoyo que daba a sus compañeros lo cuenta también con mucha emoción Antonio Acevedo Hernández, ¿no?, que al comienzo le costó muchísimo estrenar su obra social, campesina, conseguir un teatro, y Gómez Rojas siempre estuvo al lado de él, apoyándolo, etc. Finalmente quiero llegar al momento de la muerte de Gómez Rojas, que es el hecho que cierra La oscura vía radiante, la novela de Manuel. Hoy día se cumplen exactamente 100 años, en un día como hoy, tal vez parecido, en poco soleado, se realizaron los funerales de Domingo Gómez Rojas. Bueno, voy a pasar algunas imágenes que tienen que ver con lo que he comentado. Ahí está Verba Roja, Numen. Bueno, Manuel Rojas, La oscura vía radiante, la primera edición, algunos manuscritos de esa novela, los cuatro personajes arquetípicos que mencioné: Juan Gandulfo, Guerra, José Domingo Gómez Rojas, Ignacio Valiente y González Vera. El poema que mencioné, ¿no es cierto?, al bohemio argentino Manuel Rojas. El poema se llamaba En el hospital. Y ahí está una edición, no es la primera edición, de Rebeldías líricas. Una foto bastante curiosa, muy poco conocida, de Gómez Rojas, donde aparecen también los hermanos Gandulfo, Pedro y Juan Gandulfo, y al centro de la imagen está Santiago La Barca, aquel que el día del funeral sale de la clandestinidad, ¿no es cierto?, y logra hacer un discurso en memoria de su compañero asesinado. En el círculo, obviamente, esta foto me gusta mucho a mí, de Gómez Rojas, porque es una foto distinta, aparece con una cierta sonrisa un poco irónica, ¿eh?
El resto de los que aparecen en la foto, desgraciadamente, no los identifico. Esta es otra foto tomada en la cárcel, donde aparece Julio Valiente, Gómez Rojas y Pedro Gandulfo. Está tomada en julio de 1920. Bueno, aquí voy a entrar a lo que les comentaba recién, con esto termino, en el relato de la muerte de Gómez Rojas que hace el propio Manuel. Al final de su novela La oscura vía radiante, este párrafo que voy a leer, o parte de este párrafo, significó que la novela fuera censurada por la dictadura, porque La oscura vía radiante se editó por primera vez el año 71 en Argentina, y solamente en 1984 se pudo editar en Chile, porque la familia de Manuel no quiso eliminar, obviamente, el párrafo que merecía la censura de la dictadura. Dice Manuel, su maestro moría en los momentos en que él escapaba de una ley de residencia que podía llevarlo por desertor a un presidio militar argentino. ¿Es que era un cobarde? No. El otro discípulo, Gutiérrez, González Vera, también había huido y estaba por ahí en el sur, escondido detrás de indios, ríos y volcanes. No se trataba de cobardía ni de valentía. La fuerza bruta estatal pegó con sus varios brazos en diferentes direcciones. Y algunos cayeron y otros se evitaron los golpes. Juan también, Juan Gandul, que durante unos días estuvo escondido. Lo lamentable es que hubiese caído sin quererlo, pues no tenía pasta de mártir, nadie la tiene, el martirio es impuesto. Lo lamentable es que hubiese caído uno de los pocos hombres que en Chile, y en ese momento, representaban el verdadero espíritu revolucionario. Ese espíritu que rechaza cualquier contacto o arreglo con caudillos electorales circunstanciales y la comercialización masiva a manos de esos caudillos de los ideales y sueños de justicia social. Pero él no quería morir, quería vivir, y vivía y trabajaba para que antes de que la tierra desapareciese, viviera un día sobre ella una civilización, posiblemente la última, basada en el amor y en el trabajo. Era un sueño, pero él había sido un poeta y soñaba. En la pantalla vemos la publicación del Diario de la Nación del 30 de noviembre del año 20, dando la noticia de la muerte de José Domingo. Ampliada a la derecha se ve, ¿no es cierto? Esos dos párrafos están transcritos textualmente al final de la novela de Manuel Rojas, tal cual. Y que hacen expresar, bueno, en ese momento se entera Manuel Rojas que estaba en el sur, en Puerto Montt, compra el diario y se entera de eso, de la terrible noticia de que su compañero, su amigo, su mentor, su maestro, había muerto. Esta sociedad, esta civilización basada en el amor y en el trabajo, fue lo que acompañó siempre a Manuel Rojas. Fue tal vez una de las grandes enseñanzas, más allá de aspectos literarios que le pudo haber enseñado Gómez Rojas, fue la gran enseñanza que Manuel, inspirado tal vez, entre otros, fuertemente por Domingo Gómez Rojas, quiso llevar a su literatura y dejarlo como un legado importante para los demás. Eso. Gracias. Muchas gracias, Jorge Guerra. Ahora sí lo dije bien. Perdón antes a él al... Entre tanto, Rojas, de Manuel, de Gómez Rojas, y además presidente de la Fundación, se me pasó. Bueno, agradecemos a quienes siguen conectados aún, haciendo también sus preguntas en el Facebook Live, en este ciclo de conversatorio, y tenemos unos pequeños minutos, porque para no atrasarnos con el tiempo, para cada uno y para que no se extiendan mucho, sino que también puedan respondernos y luego ya vayamos cerrando. Para Raymond, a propósito de un comentario que plantea Cecilia Toro, que dice que el Sindicato de Trabajadores de Madeco tenía su escuela y teatro en la calle San Nicolás Toro, a propósito de eso, yo me pregunto si tú piensas que
Santiago era una ciudad anarquista en esta serie de dimensiones urbanas que mostraste de la ciudad, si Santiago habría sido una ciudad anarquista o una ciudad obrera. ¿Por qué lo pregunto? ¿Dónde quedan o cómo conviven o cómo se disputan también los espacios o de qué forma también se articula el movimiento obrero que también estaba compuesto por mutualistas, por el Partido Obrero Socialista, ¿cierto? Y por anarquistas también. Entonces pareciera algo que la ciudad no convive en estos otros. Entonces me pregunto ahí si tú afirmarías más bien que se trataría de un Santiago anarquista o de un Santiago o de una ciudad obrera, por ejemplo. Eso para Raymond. Jacinto, Jorge Moraga pregunta respecto al rol del arte en la transformación social. Se pregunta, y le gustaría conocer tu opinión respecto a la visión anarquista que en esa época se tenía en torno al arte en comparación con otros movimientos políticos de izquierda, como los que luego derivaron en el Partido Comunista, por ejemplo. Y para Jorge Guerra, pregunto a propósito del fragmento y de esta dimensión que tú comentabas respecto a cómo Manuel Rojas veía el rol de los estudiantes, los militares, los políticos y el pueblo organizado. Era el pueblo organizado quien dirigiría esos cambios. Me pregunto también a propósito del contexto actual y considerando también que este mismo pueblo organizado participó en la Asamblea de Obreros y Asalariados de 1918-1920, que finalmente no se concretó, ¿cierto? Sabemos y se impuso también por arriba el cambio constitucional en el gobierno de Arturo Alessandri. ¿Qué podríamos decir respecto a ese mismo pueblo organizado ahora, pensando en que buena parte también de los medios de comunicación nos plantean esta idea de que esto no es ni de derecha ni de izquierda, sino que más bien sería algo como casi en el aire y muy volátil, ¿cierto? ¿Qué crees tú que podría, o cómo piensas tú que esa misma lectura de Manuel Rojas respecto al pueblo organizado serviría para pensar el contexto de este proceso de convención constituyente? Dejo hasta ahí. ¿A mí me toca? ¿Sí? Ok. Sí, pues los dos. Pero me gustaría explicarme un poquito, ¿no? Yo asumo una perspectiva amplia sobre el anarquismo, ¿no? El hecho es que algunos de los individuos que viven en Santiago en esta época, Armando Treviño, Manuel Silva, Juan Gandulfo y otros, ¿no?, se describían a sí mismos como anarquistas, ¿sí? Anarcosindicalistas, anarcocomunistas, a veces. Se oponían a lo que veían como las crueles ficciones de la democracia representativa y el sistema de partidos, se rehusaban a votar, promovían el control obrero de los medios de la producción, combatían por la abolición del Estado, ¿no?, y el sistema de salarios. Pero otros, como Casimir Barrios, fue miembro del POS, pero al mismo tiempo se definió a sí mismo como anarquista a veces. Cuando fue exiliado a Bolivia, mira, en 1925, Casimiro Barrios, con su esposa, tenía un hijo que se llama, se nombraron Santiago Lenin Barrios. Y Barrios fue miembro del Partido Comunista en 1925, pero se fue a Bolivia, exiliado a Bolivia, y trabajó con los anarquistas. Entonces, el anarquismo en 1910-1920 es algo con una amplitud, ¿no?, que incluso a mucha gente, ¿no? Entonces, Casimiro Barrios, Pedro Gandulfo, ni adherían, pero ni rechazaban el término, ¿no? Lo comprendían como parte de una orientación
o lucha más amplia por la emancipación y la igualdad. Entonces, lo que me interesa mucho es en esta época, ¿qué significa el anarquismo? ¿No? Y me gustaría rescatar esta posición amplia, ¿no?, de la izquierda, antisectaria, digamos, ¿no? Entonces, fue una ciudad anarquista, pero una ciudad de obreros también, de trabajadores. Y una ciudad donde los trabajadores y los intelectuales trabajadores como Mambo Rojas estaban tratando de entender su forma de hacer la política. Tengo una breve cita y ya, ok, pero Mambo Rojas escribía sobre el anarquismo: es un ideal, algo que uno quisiera que sucediese o existiera, un mundo en que todo fuese de todos, en que no existiese propiedad privada de la tierra ni de los bienes. Por eso lo primero que hay que hacer cuando llegue la revolución es quemar el registro de bienes raíces, en que el amor sea libre, no limitado por leyes, sin policía, porque no será necesaria, sin ejército, porque no habrá guerras, destruyendo la propiedad se acaban las guerras, sin iglesias, porque el amor entre los seres humanos habrá ya efectivamente nacido y todos seremos uno. Algo más también, pero esto es lo esencial, ¿no? Entonces es un tipo de, no quiero decir sueño, ¿no?, pero algo muy amplio, ¿no? Pero ya, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Raymond. Jacinto, ¿me puedes repetir la pregunta que para? Sí, preguntaba Jorge Moraga respecto al rol del arte en la transformación social y le gustaría que profundizaras un poco cuál es el rol que comprende el anarquismo en comparación con otros movimientos políticos como por ejemplo el partido, lo que luego derivó en el Partido Comunista. El rol del arte en el anarquismo, como lo señalé en la exposición, es fundamental, porque por lo que señalaba el pintor Valdebenito, que el mundo por venir será de obreros. Y todo obrero, aparte de ejercer un oficio, es decir, ejercer una actividad económica para sustentarse fisiológicamente, debe ejercer un arte porque hay que también alimentar el alma. Es decir, eso es lo que hace a un hombre realmente libre. Y bueno, creo que no son tantas las diferencias. Por ejemplo, creo que hay un escritor de San Felipe, no recuerdo su nombre, cuando señala, cuando sale Subterra, se publica Subterra, por ejemplo, señala que por primera vez se ve al obrero vestido de alpargata caminar al centro de la ciudad a comprar el libro. Recabarren con Alejandro Escobar y Carballo y otro hacían obras de teatro juntos, hacían huelgas juntos, es decir, en ese momento después se funda el Partido Obrero Socialista y por lo menos hasta los años 20 no existe el Partido Comunista, es posterior, y el socialismo que había acá después se define el Partido Comunista una vez que triunfa la Revolución Bolchevique, es decir, y creo que en este desarrollo, por ejemplo, del arte, siempre tiene que estar representado para este tipo de imaginario, ya sea anarquista o en la década del 10 socialista o no comunista, lo social. Es decir, de lo que se trata en un comienzo como artista, que es cuando uno se introduce al arte, es tratar de representar lo social a través de una obra de teatro, a través de una poesía, y a través de la música, por ejemplo. Y eso creo que en Chile, al menos, ha tenido una continuidad, tanto desde este mundo de obreros, de trabajadores. El anarquismo estuvo muy silenciado, no porque no existiese, sino por la historia oficial, al parecer, tanto de derechas como de izquierdas. Y en el Partido Comunista también prima.
En los años 50, por ejemplo, Manuel Rojas criticaba mucho el movimiento del realismo mágico porque decía que ese tipo de lenguaje y ese tipo de historias no llegaban a los trabajadores. En parte tiene razón, pero también lo veo desde el punto de vista del artista, que siempre hay que tratar de buscar lenguajes que, si bien no sean literariamente miméticos de algo, sino que tengan una idea. O sea, nadie puede desconocer, por ejemplo, que la poesía de Neruda, de Mistral, de Roca, de Vicente Huidobro, no esté presente lo social. O sea, ellos pueden hacer vanguardia, pero si uno quita el ramaje de lo surreal o todo lo que tiene que ver con imágenes, aparece siempre lo social, en muchos aspectos. Y por el otro lado, de una vez ya formado el Partido Comunista, hay muchos, bueno, el mismo Neruda, pero también está el autor de La Sangre de la Esperanza, que se me olvidó su nombre, que él siempre estuvo trabajando por una literatura social. Es decir, el año 41 hace una antología que es la antología del cuento social chileno en respuesta a una antología que había hecho Miguel Serrano, que se atribuye el verdadero cuento, y eran puros cuentos de índole fantástico, ¿ya? Y siempre ha estado esa respuesta. Entonces yo, bueno, después en el arte comunista, ahí está, no sé, Violeta Parra, Héctor Jara, o sea, creo que yo no dista mucho uno de otro, o sea, siempre está el elemento de lo social. Eso. Gracias, Jacinto. Bueno, Nicomedes Guzmán, era ahí para... Nicomedes Guzmán. Sí. Jorge, entonces. Sí. Y solo te agrego una que nos llegó ahora de último momento. Que plantea Roberto, si piensas que los anarquistas actuales son doctrinariamente iguales a los anarquistas de 1920. Ahí, y para que ya vayamos entonces cerrando. Ya, mira, lo primero, me parece una pregunta muy, muy atractiva, porque ese vínculo entre la historia que estudia el pasado y para entender el presente y tratar de proyectarse al futuro. Cuando Manuel Rojas declara su confianza solamente en uno de los cuatro actores sociales que menciona en su novela, en el pueblo trabajador, claro, es con varios reparos, yo creo, posible recoger hoy día en las demandas sociales y en los movimientos que no están vinculados a partidos políticos, por ejemplo. Hoy día hemos visto el estallido social, ¿no es cierto?, del año pasado, de octubre, estamos muy cerca de cumplir un año, fue gatillado por lo que podría ser hace 100 años atrás el pueblo trabajador, el pueblo que se rebela frente a la injusticia, frente a la mala salud, a la mala educación, a los malos servicios, a un Estado ineficiente, ¿no es cierto? Yo creo que sí, pero con reparos, ¿no es cierto? Es posible pensar que hay una similitud importante en eso. Tal vez Manuel Rojas, claro, creería mucho en ese movimiento, más que en las posturas políticas que se plantean hoy día. Yo veo que hay vasos comunicantes entre la rebelión, digamos, el movimiento obrero. Que cuando voy a recordar un pasaje de Los Puros de Radiante, cuando Aniceto Manuel le pregunta a Gutiérrez Santos Vera, González Vera, le pregunta: oye, pero Yo entendería que los obreros apoyan a Alessandri porque no están instruidos, son más bien ingenuos, pero me llama mucho la atención que los estudiantes crean en él. Entonces le pregunta: oye, ¿y todos los estudiantes de la FECH, todos los estudiantes están apoyando a Alessandri? Entonces dice: no. O sea, todos, se le dice, sí, efectivamente todos, salvo los anarquistas. Los anarquistas no creen en él. Y efectivamente creían que el camino para hacer la revolución, para cambiar al estado las cosas, como decía, era otro. No era a manos de caudillos, de demagogos, de populistas, como diríamos hoy día también. Ahora, la pregunta que hacía Roberto Novoa,
profesor de historia. Lo vi en el chat, por eso lo sé. Sobre si el pensamiento de los teóricos anarquistas, los intelectuales anarquistas, es homologable al pensamiento de los intelectuales anarquistas del pasado. Yo no he estudiado en detalle. Tengo una visión sobre la media, digamos, del pensamiento de los grandes líderes del anarquismo de hace 100 años atrás. Pero veo que hoy día sí hay una preparación mayor en los que yo al menos conozco, digamos, que vienen del mundo de la historia, la mayoría de ellos vienen del mundo de la historia, y se han preocupado de leer mucho, y en contraste con lo que pasaba con algunos intelectuales anarquistas de hace 100 años atrás, donde había un conocimiento más bien superficial. Bueno, ¿para qué decir en el mundo obrero? En el mundo obrero el propio Rojas es muy crítico, dice, bueno, en realidad lo que hacen muchos de mis compañeros anarquistas es repetir unos eslogans, y desconocen el origen, desconocen el verdadero sentido a veces que tienen esas palabras. En ese sentido, me parece que hay una actitud hoy día de mayor profundidad en quienes podríamos catalogar de intelectuales anarquistas. Eso. Bueno, no tenemos más tiempo, habíamos proyectado más o menos hasta las 8:30, pero les dejo simplemente un minuto si es que quieren cerrar con una idea muy corta para que nos despidamos. Jacinto, activa el micrófono, y luego si alguno de los dos también quiere finalizar con algo. Muy breve, por favor, para que ya cerremos. ¿Se escucha, cierto? Sí. Yo creo que hoy en día la idea anarquista está más vigente que nunca, porque es el Estado el que hizo crisis, el Estado que siempre ha redactado constituciones donde no se hace cargo de la gente, y es por eso que creo que en la próxima, si se gana el plebiscito, ¿cierto?, por la nueva constitución, y hay asambleas constituyentes, no sé cómo le llaman ahora, las ideas tienen que estar representadas. Tienen que estar representadas, sobre todo, en que son ideas básicas. La autogestión, por ejemplo, el apoyo mutuo, la solidaridad. O sea, las ollas comunes que hoy en día han proliferado no tienen solo que ver con las ollas comunes de los 80. En estos años de los cuales estamos hablando, estaba la olla del pueblo, que proliferaban por Santiago y por Valparaíso y otras ciudades, con carencias, habían carencias, sobre todo cuando después llegan los obreros del salitre. Y también imaginar un Estado no centralizado, volver quizá al proyecto Pipiolo de un Estado federal, administrado en pequeño, se podría tomar la misma plataforma de la geografía política de Chile por regiones, ¿cierto? Y ahí es posible en comunidades más pequeñas poder plasmar esas ideas. O sea, si no es descabellado, o sea, es irracional un Estado como el Estado que tiene Chile. Y si se llama Chile o si se llama de otra manera, a mí, en lo personal, me da lo mismo, o sea, donde se integre al pueblo mapuche, se integre a las comunidades indígenas del norte, ¿cierto?, con administraciones locales, y esto ha quedado demostrado por la pandemia. O sea, el Estado centralizado no pudo responder ni hacerse cargo de la administración en un contexto de pandemia. Eso. Bueno, muchas gracias. No sé, Raymond, Jorge, quieran cerrar con algo o ya vamos despidiendo. ¿Ustedes no sé si Raymond quiere decir algo. Solamente una cosa muy, muy breve, muy poética, ¿no? Una cita de John Berger sobre la importancia, la profundidad, ¿no?, de la poesía. Indiferentes al desenlace, los poemas cruzan los campos de batalla socorriendo al árido, escuchando los monólogos delirantes del triunfo y el espanto,
procuran un tipo de paz, no por la hipnosis o la confianza fácil, sino por el reconocimiento y la promesa de que lo que se había experimentado no puede desaparecer, como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, la promesa no es la de un monumento. La promesa es que el lenguaje ha reconocido, ha dado cobijo a la experiencia que lo demandaba, que lo pedía a gritos. Eso, gracias. Una cosa muy breve, quisiera solamente destacar y volver al foco a Domingo Gómez Rojas, pero en su condición de un hombre valiente, perdón, es que tu micrófono algo le ocurrió y no te escuchamos. ¿Ahí? Ahí sí. Ya. No, estaba diciendo que me gustaría poner el foco nuevamente en Domingo Gómez Rojas, José Domingo Gómez Rojas, fundamentalmente en su condición de un hombre valiente, un hombre consecuente, leal a sus ideas. Y que han habido algunas figuras así en la historia de nuestro país. Se me ocurre Clotario Blest, por ejemplo, otra figura destacada en ese sentido. Quisiera que los jóvenes, sobre todo, vean que hemos tenido en nuestra historia personajes capaces de morir por sus ideas y ser capaces de defenderlas hasta el final. Creo que eso es lo que uno quisiera rescatar, entre otras cosas, digamos, de Domingo Gómez Rojas y del propio Manuel también, que también es un ejemplo en ese sentido. Eso, y solamente agradecerte a ti, Lorena, a Camilo, a la gente del museo, a la gente de la universidad, por haber tenido esta oportunidad. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, les agradecemos a ustedes, ahí me sumo también a lo último que dice Jorge, con esta idea de, también de pensar en quienes han estado presos también y presas en distintos contextos dictatoriales a lo largo de Chile y que, bueno, y que hoy también vemos que parte de eso ocurre. Entonces, también no solo recuerdo, sino que también el pensar también en esos tipos de procesos y cómo siguen vigentes de formas distintas, pero aún. Muchas gracias entonces a todos quienes se conectaron, les agradecemos muchísimo a cada uno de los exponentes, a quienes estuvieron conectados al programa de desarrollo de la UINVITA, la Universidad de Chile, al área de extensión del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, a cada uno de quienes hicieron posible detrás de todo esto que aparecemos nosotros que funcionara bien y estar viendo también que se escuchara del mejor modo, así que los dejamos invitados también para un nuevo ciclo de Voces Disidentes. Va a estar toda la información disponible en la página del museo y muchas gracias por haber estado, por haber participado y por el interés también de recordar, conocer también figuras como las que hoy vimos y las que seguirán viendo en el mismo ciclo de conversatorio. Hasta luego, dejamos hasta ahí, estén muy bien. Chao a todos. Ahí también. Chao. Chao, Lore. Chao. Chao. Jorge, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao, Raymond. Chao, Jacinto. Sí. Hasta luego. Un gusto. Estamos.